Mira, nosotros hemos estado escuchando, obviamente, repito, hay quien se hace víctima de supuestos ataques culpando a una candidata, en este caso de la coalición de mi partido. Lo sentimos como un acto desesperado, repito, victimizarse cuando ha habido en Nuevo Laredo una serie de quejas de la ciudadanía que hemos recibido y recogido en estos últimos días, semanas de trabajo que hemos recorrido las calles. Por eso, la eso pregunta es, ¿la intervención del narco, usted haría un llamado a las autoridades para que ejerzan algún foco rojo, que llamen foco rojo a Nuevo Laredo? Pues mira, yo no lo veo así, repito, ha estado habiendo una serie de denuncias, pero han sido directas contra nuestra candidata de la coalición, totalmente falso, totalmente, repito, un acto desesperado, a pretender hacerse la víctima, en este caso, en la candidata de Morena en Nuevo Laredo, cuando vemos precisamente la desesperación que hay por tanta gente de su partido que se ha sumado a la coalición. ¿A su candidata no la apoya el narco? ¿Perdón? ¿A su candidata no la apoya el narco? Así como de ninguna manera, es totalmente falso lo que se pueda decir, y finalmente de eso se trata, repito, de un acto desesperado del gobierno que debe brindar seguridad y que no ha cumplido ni en Nuevo Laredo ni en México. Gracias.